Nacho, bienvenido de regreso al canal. Hoy vamos a estar comparando estos dos carritos, el viejo y el nuevo. Uno hecho por Lesney y esto recientemente hecho por Mattel. Así que vamos a empezar aquí mirando su parrilla delantera. Como pueden ver, claramente se ve que tenía sus detalles pintados en color gris, ¿verdad? Ya usted sabe que conoce los Lesney porque una que lo dice, y de los primeros porque los ejes son como estilo un clavito, son más gordos que lo de los carros normales. Como pueden ver aquí, tenemos un número 22 Pontiac GP Sports Coupé. Detalles en la parte de atrás. Estos carros antiguos de Matchbox, de verdad que ellos, sus detalles eran increíbles. Y algunos de ustedes van a estar tristes porque alguien le cortó el enganche para el trailer. La pega. Se dice la pega para el, pero mejor todavía. Así que abrimos la puerta, podemos ver que los interiores de las puertas tienen sus detalles. Tenemos interiores color gris claro con su guía ahí, todo bien detallado. Tenemos espacio para las piernas adelante y atrás, como pueden ver. Todo hecho de una manera espectacular, como pueden ver. Ahora vamos a pasar aquí al nuevo. Empezamos viendo que, por ejemplo, toda la base es de plástico cuando la vieja era de metal. 64 Pontiac Grand Prix. Quiere decir que las luces son parte de la base, igual que el bumper y la parrilla. En la parte de atrás tenemos la misma situación, donde las luces son parte de la base de plástico. Las puertas, a diferencia del Volkswagen del video anterior, tenemos unos detalles mínimos ahí, como puedes ver. No están bien pronunciados, puede ser que la pintura se los haya tapado, pero aquí es donde empezamos a tener problemas. Miren dónde está ese guía, prácticamente en el piso. ¿Quién puede guiar este carro? Nadie. No tenemos el mismo espacio para las piernas entre los asientos. Y como alguien me dejó un comentario, me dijo que esto básicamente eran cristales a pruebas de balas, porque mira el grosor que tienen estos cristales. No entiendo por qué Mattel hizo esto. Los cristales así, miren eso, increíble. Por lo menos no tiene el pedazo de metal que tiene el Volkswagen adentro, ¿verdad? Después tendré que abrirlo, pero no creo que, no, definitivamente no son los mismos cristales, como pueden ver, no son iguales. Y en este caso el carro nuevo es mucho más grande que el antiguo. Increíble. Como quiera, pienso que el carro se ve bien, ¿verdad? Pero le doy otra victoria al viejo. Definitivamente sería una mejor adquisición. Ahora vamos a pasar al libro, donde
donde vamos a platicar de qué color podemos pintar este carro y qué opciones había en ese tiempo. Así que denme un segundo. Ok, mírenlo aquí. Por supuesto, le voy a dejar un link para este libro si acaso usted quiere comprarlo. Como pueden ver, en este libro solamente nos da un retrato de color rojo. Como pueden ver ahí, con sus detalles pintados en gris al frente. Este libro también tiene un área de los que son los super fast, ¿verdad? De los que tuvieron que modificar para poder competir con los red lines de los Hot Wheels. Y aquí entonces podemos ver la opción del que es color violeta. Ahí pueden verlo. El anterior se conoce como el 22C2 y este es el A2, 22A2. Ahora, este libro también tiene un área en la parte de atrás que nos da un poco más de detalle y nos dice que el que yo tengo vino una opción que era anaranjado y rojo, pero básicamente pienso que le pasaba lo mismo que pasaba con los Hot Wheels, que en realidad no había un control con lo de la pintura. Y ahí era que se formaban las variaciones en las tonalidades de los colores. Pero originalmente todo se supone que fuera del mismo color. Ahora, si pasamos al área de los super fast, déjame ver si lo encuentro. Pueden ver que el super fast, aunque no enseña la foto, sí hubo uno rojo, como el que yo tengo, con las ruedas de super fast, y por el precio que dice aquí, aparentemente es bien raro de conseguir. Y aquí vemos también la diferencia entre los colores, violeta oscuro y violeta claro. Son las dos variaciones que dice, pero pienso también que fue algo causado por a lo mejor el que estaba haciendo la mezcla de pintura ese día. Posiblemente estaba de vago, no quería hacer su trabajo bien. Así que vamos a pasar a la computadora ahora para enseñarle otro detalle. Ok, encontré esta página, vintagebritishdiecast.co.uk. En esta página es una página donde se subastan carros, ¿verdad? Como todos esos carros que fueron hechos en Inglaterra por las Naciones Unidas. Y el primero que tenemos aquí nos dice que era rojo con la base negra, los interiores eran gris y no tenía el tow hook, que es la pega, ¿verdad? Así que hubo uno de fábrica que no tenía esa opción. Si seguimos dando hacia abajo, vemos aquí que tenemos este color verde. Miren la caja. Este aparentemente era uno de preproducción y lo pintaron verde metálico para probar. Ves que los colores de la puerta son diferente color, de lo más seguro estaban probando diferentes colores. Era verde, la puerta era metálica verde. Aquí en la foto se ve la diferencia en color. Ya saben que esto es algo bien difícil de conseguir. Seguimos bajando. Este básicamente es el que yo tengo con las opciones. Muchos de estos precios en estos carritos viejos influye mucho la cajita y en qué condición está la cajita y qué variación, porque las cajas tienen variaciones también. Con este podemos ver aquí que la cajita es con un carro color azul y dice aquí que este
No tenía el número de patente en la base y tampoco tenía el gancho para el trailer. Este otro dice aquí. Este básicamente es el que yo tengo. Creo que ahí tiene todos sus detalles. Yo le voy a dejar el enlace de esta página, por si acaso ustedes quieren venir a ver. Este otro también era lo mismo, la única diferencia es la caja. Que dice la que la caja está en excelentes condiciones y era tipo F. Seguimos bajando aquí. Otra variación de caja. Mira la caja azul. Otra variación aquí. Con la caja tipo E. Y míralo aquí. Color violeta. Con los ejes antiguos. Dice que era una prueba de producción. Antes de cambiar al Superfast. Así que esto es un carrito bien raro. Prácticamente lo que hacían era probando la pintura. Miren el precio. Y ese es en libras, si no me equivoco. Mira este otro color. Color plateado. Ve que las puertas tienen un color diferente. Mira el verde aquí. Color diferente. Mira este otro color verde. Y este le llaman un pale blue. Un azul, yo diría que un azul aburrido. Así que si nos dejamos llevar por la cajita, yo pienso que tiene que haber uno de estos carros en algún lado de color azul, pienso yo. Por eso creo que cuando yo haga mi restauración lo voy a pintar color azul. Así que déjenme sus comentarios abajo y me dejan saber qué piensan ustedes. Así que nos estaremos viendo en el próximo video.